Seguimos acá con la traslación de funciones, haciendo movimientos con gráficos. Ahora es el caso de la traslación vertical. Antes de empezar, si no estás suscrito, aprovecha y activa la campanita. Vamos a darle. La traslación vertical, así como dice la palabra, es una función elemental que se va a mover ya sea hacia arriba o hacia abajo. Eso sí va a depender directamente del valor que se está sumando o restando. Aquí sí podemos concluir que si se le suma un valor, se mueve hacia arriba. Y si se le resta un valor, la función se va a mover hacia abajo. De hecho, si pensamos en una función elemental, por ejemplo, x al cuadrado, esa función elemental te da un resultado cuando tú cada vez que ingresas un valor, tú sabes ya, por el video que tuvimos, que esta gráfica de la función elemental de x al cuadrado sería así. En el caso de que tengas 0 vale 0, si entra el 2 daría 4, si entra el menos 2 daría menos 4, menos 2 daría 4 también, etcétera, etcétera. Es una función par, no es inyectiva, mira cómo todo lo podemos engranar ya de una vez, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Si tú a esto, atención, le restas 2, por ejemplo, es como si tuvieses lo siguiente. Agarras la función, imagínate que para el número 2, ¿cuánto daría el resultado? Tú dirías 2 al cuadrado da 4. Es que mira, 2 al cuadrado daría 4, pero ahora le estás restando 2. Es como si ahora al resultado aquí lo pasaras por una nueva caja, vamos a hacerlo así, donde a ese resultado que tuviste, que elevaste al cuadrado, le restas 2 unidades. Es decir, vamos a dejarlo así mejor. El valor que cae aquí, que sería 4, lo estás bajando 2 unidades, lo atenúas 2 unidades. Entonces, el resultado sería 4 menos 2, 2. Yo creo que aquí ya se va a cortar el video, pero lo que quería era que tú lo interpretaras de esa manera, ¿ok? El hecho entonces que le restes 2 unidades, mira que aquí sería 4. Le estás restando 2 unidades, lo tumbas esa cantidad de unidades. Entonces, atención, para el número 2 que antes daba aquí, esto no está a escala, pero que antes daba 4, para esta función nueva, para ese número 2, ese valor baja 2 unidades. Ahora, si este es el 4 y aquí, que esto no está a escala, sería el 2, va a bajar hasta aquí. Entonces este sería el punto nuevo, ¿ok? Esta distancia que bajó son esas 2 unidades. Pero toda la gráfica completa va a bajar 2 unidades. Es de hecho, mira si colocas el 0, ¿cuánto da? 0 al cuadrado es 0. ¿Qué pasa si al 0 le restas 2 unidades? Al 0 restarle 2 unidades daría menos 2. Ah, entonces ahora para el 0 baja esa misma distancia, esas mismas 2 unidades, y ahora el punto estaría aquí. Y todos los puntos van a ser así, y mira cómo la gráfica sería la misma, solo que bajó esas 2 unidades. Voy a tratar de hacer aquí un dibujito lo más bonito posible, para que se vea allá y se entienda bien. Mira que ahora esa gráfica que tú tenías al principio es la misma, solo que bajó 2 unidades. Ahora, si aquí en vez de restar se le sumara, ¿qué cambia? En vez de restar, se le suma. Mira que cuando tú tienes 0, da 2 positivo. Ahora estaría aquí arribita la gráfica. El hecho de que ahora le sumes, la gráfica va a subir. ¿Cómo quedaría? Quedaría así. Mira que la negra es la función original. La negra es la función original. Aquí hasta acá bajó 2 unidades. Porque era cuando estaba restando. Ahora, aquí hacia acá sube 2 unidades. Porque es cuando está ahora sumando. Mira cómo el movimiento de la función original, puedes decir automáticamente que sube o baja, dependiendo que tú, del valor que tú le coloques allí. Si tú le sumas 3, sumas 4, sumas 5, pues subes esa misma cantidad de unidades, o dependiendo del signo, va a bajar. Eso es todo con respecto a la traslación. En la parte práctica profundizamos esto. Mezclamos traslaciones horizontales con verticales, mezclamos ampliaciones o reducciones, que es lo que vamos a ver en el siguiente video. Te invito a que, para que puedas profundizarlo y engranar todo lo que hemos visto, te vayas a la página de epsilonacademy.com, que allá está la parte práctica. Aquí en el canal tú ves todo esto de manera, digamos, conceptual, para que lo profundices allá. Igual si estás viendo este video en la página, simplemente te metes allí donde está el curso práctico y ya tienes todo el material. ¿De acuerdo?
en mis redes sociales, @EpsilonAcademy. Tienes mucha más información. Te invito a que me sigas también. Y bueno, si entendiste, si te quedó claro, si esta parte de las traslaciones quedó súper claro, déjalo allí con un buen like y deja un comentario.